Oi, pai, como está? Tudo bom? Buenas, temos que hablar em espanhol. Em verdade, eu vou falar em português. Estamos acá, eu e Marina, representando toda tu prole, que ha sido solamente um homem e o resto todas de mulheres. Esto es la primera cosa que has hecho en vida, que bien hecho, ha dejado el mundo mejor con muchas mujeres y uno solo hombre. Y también quiero cumplimentarte por el 90º curso de PRV, que ahora se hace en Colombia, y que estás a recibir una justa homenaje por todo tu trabajo, de toda tu vida, en pro del PRD, no apenas en pro del PRD, pero también, como dices tú, la lucha por la vida. Esto es muy importante. Has dejado un legado de futuro. Usted ha siempre pensado en el futuro y visto más adelante que los otros. Esto es tu principal calidad. Yo también quiero registrar que tienes que fueras un gran padre para mí, para Ángela, para Denise y un gran abuelo. ¿Verdad, Marina? Y así te dejamos con un gran abrazo y que estés bien y que no te emociones mucho porque hay todavía más 30 años para que llegue a los 120 que prometiste. Un abrazo. Buenas noches o buenas tardes a todos ustedes. Primeramente, quería mucho agradecer a todos por este homenaje que están haciendo a mi papá Luis Carlos Piñeiro Machado. Él es un gran hombre, ha sido toda la vida un gran padre. Ha sido muy fácil ser hija de un padre tan bueno y tan grandioso. Siempre nos ha enseñado, no es solo profesor de ustedes, pero de nosotros también. Y nos ha enseñado la vida. Es un maestro de la vida. Ha hecho toda su vida una lucha por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de vida a la naturaleza y a los seres humanos. Entonces, esto es el principal que ha hecho en su vida, es su misión, es su corazón. Y nosotros como hijos, yo me llamo Ángela, tengo una hermana Denise y un hermano Luis Carlos, que ustedes conocen. Yo soy médica, dedico mi vida a cuidar de las personas y creo que he aprendido eso con mi papá también, porque siempre nos ha enseñado que hay que tener un propósito en la vida y que hay que vivir para hacer algo por la humanidad. Siempre nos ha enseñado la justicia y el respeto a la naturaleza y a las personas. Y mismo cuando las condiciones no eran tan buenas, siempre siguió luchando. Entonces es muy fácil ser hija de mi papá y al mismo tiempo un tanto difícil porque él es muy, muy, muy importante para todos nosotros y como padre y profesor es perfecto y es inmortal. Te amo mucho, Pai. Obrigada. Querido profesor, maestro, pero sobre todo amigo, creo que su mejor título fue PRV en la adversidad. El éxito de la aplicación de las leyes de Huazán en la adversidad de la Patagonia Austral, específicamente en Tierra del Fuego, demuestra que efectivamente son universales. Y usted, querido profe, podrá calificar mucho mejor que yo a quienes no están dispuestos a aplicarlas. El suelo, el pasto, las ovejas y algunos discípulos le estaremos eternamente agradecidos por su simple pero gran mensaje de vida. Un fuerte abrazo con mucha gratitud y amistad para usted y un afectuoso saludo para todos los que lo acompañan en este gran día.
Gracias, profesor Piñeiro, por enseñarlo lo de las vaquitas. Tic, tic. Mi nombre es Luis Ernesto, soy de Nicaragua. Me gusta el campo, me gusta ver las vacas descansando porque están sentando en un buen pasto. También aprendí que la caca es el alimento para el organismo del suelo, entonces así el suelo es más fértil. Eso lo aprendí del profesor Piñeiro porque mi papá lee muchos sus libros. Gracias, profesor, por todo lo que nos ha enseñado. Le envío un gran abrazo desde Nicaragua, Luis Ernesto. Estoy en un potrero que está en reposo. Les voy a mostrar los organismos que se comen acá del ganado. Aquí hay un escarabajo. Y aquí hay un mil pies. Voy a la lombriz de tierra, eso debe ser que está escondida debajo del suelo. Es por eso que el suelo es más fértil y tendrá más pasto para el ganado. Eso es lo que me gusta descubrir. Hola, señor Piñeiro. Mi nombre es Federico Mayorga. Gracias por todo lo que nos ha brindado con el pastoreo racional Guasán. Mi papá es Fernando Mayorga y yo estoy muy agradecido por todo lo que le ha enseñado por medio del pastoreo racional Guasán. Esta es la finca que ahora es con un cambio muy grande de que tenía antes. Ahora podemos comer cosas saludables por medio de todo lo que usted le enseñó a mi papá y porque él ya sabe cómo manejar todo eso. Gracias. Hola, soy Ismael Toya, soy de Papantla, Veracruz, México, y hoy le quiero dar las gracias al maestro Pineda. Primero, por pensar en una manera de tener un mundo mejor, alimentos sanos y también un medio ambiente sano. También quiero agradecerle, ya que usted pensó en una manera de seguir con un rancho. Y esta manera de pensar ahora se practica en el rancho de mi familia. También quiero decirle gracias, ya que esperamos que con el PRB ahora tengamos frutos y tengamos dinero. ¿En qué me beneficia a mí como niño? ¿En qué ahora voy a poder tener mis estudios completos? Lo único que no le quiero agradecer es que en el teléfono de mi papá, en especial, está lleno de bichos, animales y plantas, más que mías y mi mamá. Muchas gracias, hasta luego. Profesor, es para mí un honor estar siendo partícipe de esta celebración, de este homenaje que le van a hacer. Desde acá, desde Ecuador, mi caluroso abrazo y muchas felicitaciones por toda esta vida de logros, de ir sembrando la semilla en cada uno de nosotros que somos sus discípulos en toda Latinoamérica y que vamos, en la medida de lo posible, dando a conocer esta tecnología. Por el planeta, por la humanidad, por todo lo que se ha hecho, de verdad, gracias, gracias y más gracias. Un abrazo, muchas felicidades y que esté muy bien. Un saludo muy cordial de Venezuela al doctor Carlos Piñeiro y felicitarlo por la dedicación y trabajo que ha compartido en la agroecología y el PRB. Quiero desearle el mejor de los éxitos en el evento que se realizará en su homenaje del 2 al 4 de noviembre en Bogotá. Hola, profesor, cordial saludo. Somos Maribel Muñoz y Óscar Jiménez
Y desde Costa Rica le queremos enviar un gran saludo. Igualmente, un agradecimiento enorme por el gran legado que nos ha dejado. Aquí nosotros hacemos pastoreo racional Guasán con ovinos. Gracias. Adiós. Soy José Luis García, profesional de Cultura Empresarial Ganadera, sede de Nicaragua. En esta oportunidad quiero enviarle un caluroso saludo al profesor Luis Carlos Piñeiro. Estoy en la finca El Carmen, que es una de propiedad familiar y donde hemos venido practicando el pastoreo racional Guasán desde hace 2 años. Gracias a esto hemos podido regenerar nuevamente nuestros ecosistemas. Empezamos a ver los cambios positivos, ¿no? Tanto en el suelo como en la aparición nuevamente de especies que antes solo venían y se iban, por ejemplo, las loras, los monoscongos que hoy habitan en esta finca. Y, por supuesto, pues que la gran diversidad de organismos que hoy por hoy están apareciendo en nuestros suelos, como son las lombrices de tierra, los escarabajos, los miriápodos, los colémbolos, en fin, todo un ecosistema que se ha estado regenerando, ¿no?, en estos años. Conocí al profesor Luis Carlos Piñeiro a través de Michael, que es el que ha estado haciendo un trabajo pues, a nivel de Latinoamérica, ¿no?, difundiendo lo que es la ganadería agroecológica. Ahora yo pues continúo ese legado del profesor, dando asesorías en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Gracias, profesor, por esa ardua labor que usted ha desempeñado durante décadas y que es en favor de la humanidad, en favor de nuestro planeta, porque hacer ganadería agroecológica no solamente es generar riquezas económicas, sino también pensar en que somos parte de una misma creación, que somos parte de la naturaleza. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Que Dios lo bendiga, profesor, y que espero tener la oportunidad de conocerlo personalmente, pero quiero que sepa de que nosotros estamos con la gran responsabilidad y con el gran reto de continuar su legado, de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros vecinos, ¿no?, estas prácticas que, en fin, son necesarias para el bien de la humanidad. Dios lo bendiga, profesor, y hasta pronto. Hola, doctor Piñeiro. Espero que la esté pasando muy bien. Le mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por dedicar su vida a estudiar, trabajar y enseñar esta tecnología de producción a favor de la vida. Gracias a Dios por su vida y que Dios lo siga cuidando y bendiciendo. Muchísimas gracias. Saludos. Profesor Piñeiro, Mauricio Escobar, miembro del equipo de Cultura Empresarial Ganadera para la zona del occidente colombiano, departamento de Antioquia, Córdoba, Magdalena Medio, antioqueño. Un saludo nuevamente muy especial y de una vez un agradecimiento. Aquí estoy directamente en la finca de la familia, Hacienda Corozal, ubicada en Ayapel, Córdoba, pues desarrollando lo que hemos aprendido de su gran experiencia y venimos practicando y cada vez aprendiendo mucho más de este tema tan apasionante que es el pastoreo racional y la ganadería. Un abrazo muy especial y es un gran honor ser un aprendiz suyo. Que esté muy bien. Buen día, profesor Luis Carlos Piñeiro. Reciba un cordial saludo acá desde la ciudad de Barranca Bermeja, Colombia, de parte de Sergio. Yo fui alumno de CACO, de Luis Carlos Piñeiro Filio, en Brasil. Un gusto de tenerlo acá. No puedo acompañarlo en persona porque tuve que venir a Medellín a hacer una ponencia en cuanto a unos estudios de la universidad para la cual trabajo. Acá estoy precisamente en una de las propiedades que fueron
asesoradas por el Grupo de Cultura Empresarial Ganadera hace unos años. Gracias a su legado, profesor Piñeiro, y qué alegre estoy de que mucha gente esté aprendiendo de todo su conocimiento hoy aquí en Colombia. Un abrazo, bendiciones, hasta luego, Piñeiro. Les habla Javier Eduardo Vanegas, desde Villavicencio Meta, en la finca Texas. Aquí en esta finca se implementó el pastoreo racional Bazán hace 7 años. Gracias a los conocimientos impartidos por el profesor Piñeiro y quien ha sido nuestro maestro. Y por eso tenemos en este momento unas excelentes producciones, los suelos recuperados, la pastura mejorada, las especies nativas y las arbustivas nativas en expresión muy importante. Agradecemos a él y pedimos a todos los ganaderos que se acojan a una tecnología que es muy importante para el mundo y para nuestro medio ambiente. Hola, doctor Piñeiro. Mi nombre es Fernando Mayorga. Soy zootecnista. Tengo una finca ubicada en Colombia, municipio de Granada, departamento de Cundinamarca. Doctor Piñeiro, este saludo es para agradecerle su aporte tan magnífico que le ha hecho a la humanidad. Gracias, doctor Piñeiro, porque por medio de usted he podido conocer el pastoreo racional Bazán, el cual usted lo ha hecho volver a nacer, señor. Gracias, doctor Piñeiro, por ese aporte tan grande que hemos podido tener por usted. Gracias, porque no solamente es mi generación, sino las nuevas generaciones que vienen, para tener una vida más sana, saludable, tener mejores alimentos. Le cuento, hemos dejado de utilizar insecticidas, agroquímicos, y todo lo hemos hecho naturalmente como Dios lo ha creado. Gracias, señor Piñeiro, porque por medio de usted hemos podido tener mejores resultados, hemos podido ver mejores ganados, mejores pastos. Y gracias, señor Piñeiro, porque ha sido una bendición para todos nosotros todo lo que usted ha hecho en beneficio de la humanidad. Gracias. Profesor Piñeiro, nos encontramos en un municipio que se llama Pacho, Cundinamarca, en Colombia. Sabemos que hacer ganadería no es fácil, y su compromiso con las nuevas generaciones ha sido muy importante para el desarrollo del sector ganadero de nuestro país. Estamos enormemente agradecidos por su dedicación, por su esfuerzo y por tantos años de su vida dedicados a este sistema de pastoreo racional Bazán. Le deseo muchos años más de vida y gracias por compartir sus experiencias con nosotros, con los colombianos, y deseamos de todo corazón que Dios le conceda muchos, muchos más años de sabiduría y dedicación a la ganadería, y que nos siga compartiendo sus experiencias que podamos replicar aquí en el país. Muchas gracias, profesor Piñeiro, Dios lo bendiga y que esté muy bien. Profesor Piñeiros, acá en la ganadería agroecológica se ha implementado su proyecto y me ha parecido una buena opción para cambiar la ganadería tradicional. Gracias, profesor Piñeiro, por inventar ese proyecto tan bueno para Colombia. Es un magnífico proyecto para cambiar la ganadería tradicional en Colombia. Hola, los saluda Ismael Toyos Pardo, de Papantla, Veracruz, México. Soy ingeniero agrónomo zootecnista y colaboro con Cultura Empresarial Ganadera para esta zona del sureste mexicano y el centro del país. Pues una felicitación, y me uno al este importante homenaje que Cultura Empresarial Ganadera, a través de Michael Rúa, le ofrecen a usted, profe Piñeiro. Toda mi admiración y respeto. Su libro sigue siendo, valga la comparación, como una Biblia para el pastoreo. Ya lo he leído 3 veces y sigo descubriendo cosas que quizás he ignorado, y a base
de leerlo y aplicarlo, vamos mejorando día a día. Llevo 2 años practicando el PRB y estamos muy contentos. Día a día aprendemos y nos maravillamos de la diversidad biológica, de la diversidad de plantas y obviamente de ver a los animales comer muy contentos en cada cambio de pastoreo. Un abrazo muy fuerte, profe Piñeiro. Espero conocerlo pronto, pero bueno, que la siga pasando muy bonito en compañía de todos los productores y técnicos que ahí lo acompañan. Saludos. Bueno, soy Juan Pedro Rodríguez, productor de ovejas. Estoy ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. Hacemos pastoreo racional Buazán gracias a Cultura Empresarial Ganadera. Hace 5 años, mediante la capacitación con Michael Rúa, aprendimos, nos dejamos llevar por este proyecto del pastoreo racional Buazán, que hoy ha revolucionado o ha hecho muy rentable nuestra ganadería. Y hoy que estamos en el homenaje que le están rindiendo al doctor Piñeiro, pues queremos hacer extensivo el agradecimiento a usted, porque gracias a usted hemos logrado encontrar esta tecnología a base de su difusión, de su capacitación, de su esfuerzo por llevar y ejecutar muchos proyectos de ganadería basadas en el PRB. Hoy nos tocó tocar el punto de tener o de darnos el valor de tener esta tecnología, tener el privilegio de aprovechar los conocimientos que a través de Buazán usted hizo extensivas a muchas culturas, a muchos países. Hoy lo tengamos aquí en México, lo estemos llevando el conocimiento a lograr objetivos que no habíamos tenido nunca, hacer que la ganadería sea muy rentable, a pensar que el planeta con este trabajo sea un mejor planeta, o sea un mejor estado para vivir, y que gracias a todo lo que usted ha aportado a la ganadería, al PRB, al pastoreo racional Buazán, hemos logrado cosas inmejorables. Y no nos queda más que agradecer que a través de Cultura Empresarial, de Michael Rúa Franco, logremos tenerlo y que ha aportado demasiado a la ganadería aquí en mi zona, en Jalisco, para tener mejor ganadería. Muchas gracias. Soy Vania Quesada Villalobos, viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Desde Costa Rica, un saludo muy especial al doctor Piñeiro por todo el aporte que ha hecho. En Costa Rica también lo estamos aprovechando. Gracias, porque el tema del pastoreo racional transforma nuestras fincas, transforma a las familias, a todos esos hombres, mujeres, niños, jóvenes que están en las fincas con estas nuevas tecnologías y con este sistema. Pues hay un cambio sustancial y eso se traduce en mayor productividad y un mejoramiento en las vidas de esas personas. Desde Costa Rica, muchas gracias y un saludo desde el corazón. Hola, profesor Luis Carlos Piñeiro. Somos la familia Rúa Caro, sus amigos en Colombia. Y hemos sentido en el corazón poder haber organizado con todos nuestros colaboradores en Cultura Empresarial Ganadera este homenaje que tiene usted más que merecido. Su trabajo, su obra, su lucha en contra de la muerte y promoviendo la vida es algo supremamente valioso y loable. Y simplemente hemos
querido poderlo compartir, y cuando lo compartimos con los ganaderos que hacen parte de nuestros círculos de amistad, estuvieron también de acuerdo, y no es gratuito que tengamos entonces una buena participación en su homenaje. Como digo, bien merecido, y simplemente hoy queremos decirle de todo corazón que lo apreciamos mucho como persona, que lo apreciamos mucho como profesional, y que hay mucho afecto de parte nuestra también para usted. Y queremos desearle muchas bendiciones en lo que venga hacia adelante en su vida. Esperamos que no sea el último homenaje que reciba. Que Dios lo bendiga mucho. Luis Carlos, como me permites llamarte, y de cariño y con respeto lo hago, todo este homenaje es muy poco a todo lo que tú te mereces. Desde la parte profesional te admiro muchísimo, pero en este momento tengo que decir cuánto aprecio, cuánto cariño te tengo, porque has sido como un papá para mí, has sido esa persona, ese referente, donde me has dado consejos llenos, cargados de sabiduría y tu corazón. Hablo yo más de esa parte humana tuya que hace que fácil te tengamos cariño, que fácil podamos acercarnos a ti. Damos muchas gracias a Dios por tu vida y pedimos a Él que llene tu vida de salud, de mucha vida más, que podamos disfrutarte y disfrutar un ser tan maravilloso como eres tú. Gracias por estar siempre con nosotros, por apoyarnos y por darnos un ejemplo de lo que es la fidelidad, de lo que es ser transparente y honesto. Tú con un solo correo electrónico que respondes, personalmente me llenas de conocimiento, en sabiduría, de muchas maneras. Muchas gracias, Luis Carlos, un abrazo fraterno, y gracias también por ser así con Colombia, por tener ese cariño y tu corazón y brazos abiertos para Colombia. Todas estas personas que te acompañan hoy y las que no pudieron venir, que tristemente no pudieron venir porque nos han escrito, es ese cariño que se refleja de lo que tú eres y de lo que tú das. Gracias, Luis Carlos. Profesor Pineiro, gracias. Gracias, Dios lo bendiga y disfrute de su homenaje.